enteraste quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los premios Juventud 2022? A esta edición de los premios acudieron grandes artistas, entre ellos J Balvin, Cazzu, Wisin y Yandel, Grupo Firme, Lele Pons junto a Guayna, Kaeli, Juanpa Zurita, Dana Paola y muchos más. Sin embargo, no todos ellos lograron brillar en la alfombra roja. Por eso aquí te voy a contar quiénes fueron los mejor y peor vestidos de este evento. Y empezamos con los hijos de Jenny Rivera. Y es que en esta ocasión hicieron el brillo y los lujos a un lado, ya que ellas prefirieron llevar vestidos tipo cóctel, mientras que ellos lucieron urbanos pero sin tanto bling. Así que nosotros sentimos que les faltó un poquito de glamour. Tampoco Cazzu logró conquistarnos como hizo con Nodal. Y es que su traje de mezclilla parecía como de Britney Spears en los años 2000. Te voy a poner la referencia para que sepas de qué estoy hablando. Además, sus accesorios eran negros y sin ese shine que siempre deslumbra en las alfombras. Otro que no nos encantó tanto fue J Balvin, pues el traje que llevaba era demasiado oversized, o sea, demasiado grande. Además, le faltó ese toque urbano, irreverente, elegante y con brillo que siempre lo distingue. ¿Por qué crees que haya decidido vestirse así? Aunque a nuestro parecer el peor vestido de la noche fue Guayna. No me malinterprete, se veía bien, pero para ir a misa, a una cena familiar o para ser padrino de un bautizo. Pero para una alfombra roja de los premios Juventud, sentimos que sí le faltó bastante esfuerzo a su look. Nos sorprende que no se haya dado cuenta de esto mientras se arreglaba junto a su novia Lele Pons. Y es que hablando de ella, Lele sí se lució, ya que llevó este vestido bastante llamativo en tonos fucsia y naranja, con el que se veía increíble. La mezcla de colores brillaba a la distancia y la verdad es que era perfecta para la alfombra. Quien también brilló con su atuendo fue Juanpa Zurita. Él llevaba un traje en un solo color, sin muchos accesorios, pero se veía perfecto y adecuado para la ocasión. Caso similar es el de Prince Royce, que logró darle a un traje azul cielo todo el punch para una premiación. Se veía elegante y urbano al mismo tiempo, además de que los lentes levantaban el outfit por completo. También los chicos de la banda de K-pop T1419 nos fascinaron. Hago un paréntesis para pedir perdón a todos los fans si es que lo pronuncié mal. La cosa es que lucían muy combinaditos, pero con un buen toque de brillo y mucha elegancia. Lo mismo pasó con las chicas de Momoland, que si bien no vistieron combinadas, cada una llevó al siguiente nivel estos vestidos de cóctel con los que se veían de pasarela. Por su parte, la cantante Ángela Aguilar lució como una verdadera princesa, pues llevaba este vestido corto en dorado con una coronita con la que se veía como una princesa moderna. Finalmente, la mejor vestida para nosotros, que se llevó por completo la alfombra de los premios Juventud, fue Dana Paola. Ella escogió un vestido verde fosfo con la espalda descubierta, acabados en plumas que dejaban ver su silueta fit, además de unos guantes negros de látex que le daban un toque sofisticado a su atuendo. Pero bueno, si a ti te vale la alfombra y tú lo que quieres saber es quiénes ganaron los premios Juventud, te cuento que Karol G y J Balvin arrasaron con 9 galardones, seguidos por Grupo Firme, que se llevaron 4, y finalmente Ángela Aguilar, Becky G y Evaluna Montaner, que empataron con 2. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si viste esta premiación y cuál fue el look que más te gustó. Nosotros reiteramos que seguimos impactados con el outfit de Dana Paola. Mientras tú nos cuentas lo que opinas, nosotros ya estamos preparando el trending de hoy, que sabemos que te va a gustar. Y es que en este canal, amigues, somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z.